Sé que no te gusta, pero me parece interesante la colaboración que está habiendo ahora mismo en Among Us. Ah, que sigue vivo. No, ahora en serio. No sé ni cuál es. A buscar, ya por saber de lo que estamos hablando, más que nada. Uy, hay nuevos juegos. Hololive, Sí. ¿qué es Hololive? Me suena la empresa, creo que... Espérate. Voy a buscar en Google qué es Hololive. Hololive, ¿ve? Olive. Live. Me has dejado igual. Es en un libre, Ah, vale. es una, creo que es una agencia japonesa. Ah, es una agencia de youtubers virtuales. Oh. O sea, supongo que serán skins Youtubers. de youtubers de esos. Sí. Ah. Sí, la verdad es que si hubiese puesto. Se me olvida que si en Steam le pones los cositos en los eventos y anuncios recientes, te aparece directamente, ¿sabes? Creo que ya estamos virtualizando demasiado el directo cuando literalmente dentro del propio directo aparece Romanos 8. Espérate. Romanos 8:31. Dios siempre estará ahí. Est no, siempre está y estará a tu lado. Si confías en Dios, estarás en un plano espiritual. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Creo que ya estamos. Yo creo que este directo, ¿dónde estamos llegando? ¿Dónde estamos llegando? Ave María Creo Purísima. exactamente. Madre Ahí está. mía, bendita. Madre mía, madre mía. Eso, ¿estamos? Nosotros somos patológicos. Exacto. Aquí, en este canal se reza al pato. Al Dios Pato, el cual no le tenemos oración, pero lo llevamos muy La adentro. oración está en nuestros corazones. Exacto. Hostia, qué ofertón, Steam. Madre mía, qué ofertón. 33% de 60 a 40 euros. Madre mía, qué oferta. Toma. Por favor, no te sé mi ironía. Me acabas de recordar que debería mirar la lista de deseados por si acaso algo estuviese bien. Mi lista de deseados está pena y dolor. Lo que viene siendo. Vale. Hostia, pues ¿sabéis qué juego nos podríamos pasar en verdad? ¿Cuál? El de Protocol. Protocol es para que os hagáis a la idea, a ver si os renta. Si os renta, lo instalo. ¿Vale? Vale. Mira. Primero os leo las etiquetas que tiene el juego. Okay. Acción, indie, aventura, un jugador, humor negro, cyberpunk, ciencia ficción, narración, primera persona, extraterrestres, buena trama, ambiental,
Exploración, comedia, FPS, sátira, sangriento, violento, finales múltiples y simulador de caminar. ¿Vale? Tengo una duda. ¿Qué? ¿Al final te compraste ese juego meme? Por supuestísimo que sí. ¿Y por qué nunca lo jugaste? Ah, porque yo tengo una lista, ¿vale? Que la tengo se llama Por completar. Aquí tengo 49 juegos. ¿Vale? Sí. Y los voy pasando desde los más antiguos a los más nuevos. Por el simple hecho de que, a menos que me saque una gráfica del culo, vamos a jugar de los más viejos a los más nuevos. Okay. Si alguno tiene el superpoder de repente hundirme en dinero, está a tiempo. Continuemos. Pero no es el caso. Pues no, la verdad. Así que el caso. Este juego, ¿vale? Tú sabes que en la Tengo una parte duda. que... Dime. ¿A ti te gusta el Human Fall Flat? Sabes que yo no soy de multijugadores. También es... Directamente. Este propio juego es un jugador. También es verdad. El caso Continúa. está. Tú sabes que, bueno, sabéis que a la derecha, ¿no? Normalmente aparecen pues de qué trata el juego, ¿no? Vale, pues este juego se pasó por el forro eso y puso lo siguiente. Al firmar, se compromete a seguir el protocolo. El protocolo es un programa de estrictas normas con un nivel de control y seguridad máximos para el establecimiento del primer contacto en una forma de vida extraterrestre que se estrelló en el Círculo Polar Ártico. Hay que seguir el protocolo, siempre. ¿Vale? Luego, tengo el de parties. Es que en general, no sé, no sé. Bueno, pues otra cosa. Podías seguir con el de cartas que no habías acabado. No lo tengo instalado. Bueno. Yo aún no probé el Fall Guys, en verdad. A ver si algún día me da un verazo y lo pruebo. Que lo tengo y nunca he... Espera un momento.
Tened gente, tenemos drama. ¿Cómo? Y drama serio. ¿Cómo? No, 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 drama serio. ¿Cómo? Vale. YouTube. La Cueva del Lobo. Hemos retirado tu canal de YouTube. Espera un momento. ¿Cómo? Espera un momento. Tengo tres canales, gente. No, no rayarse. Espera, espera un momento. Espérate. Quiero saber por qué me han tirado exactamente el canal. YouTube. Vale. Vale, acabo de leer el qué. Okay. Vale. Hostia, qué movida. Espérate que estoy leyendo, coño. Pau. Vale, meto contexto. ¿Os acordáis que yo tenía un canal, ¿no? Para experimentar. Que era el de la Sí. cueva del lobo en mayúsculas. Con Sí. el tema de los clips y tal. Sí. Pues menos mal que no he pagado lo de Metricool. Vale. Porque lo ha detectado.
¿Te acuerdas que llevo 4 días haciéndolo de media hora, media hora, media hora, media hora? Sí. Lo he detectado como spam y prácticas engañosas. Sí. Y han tirado el canal. Entiendo. Ha sido por eso. Vale. No tiene mucho drama tampoco, ¿sabes? Pero... ¿No lo puedes recuperar? Podría hacerlo. Sea, podría hacerlo perfectamente. No, no costaría mucho. Sería pelarlo, pero... Es que el problema es que tienen razón. Vale, si fuese un error... Si fuese un error, pues sí que podría decir... Oye, mira. Es que tal, es que Pascual. Pero es que no es un error. O sea, los vídeos esos sí que eran. Era spam. Era spam. Era spam guapo. Porque era cada media hora tenías un clip random, ¿vale? En YouTube. No me preocupa mucho porque, jaja, tengo 2 canales más. Simplemente ahora voy a la otra cuenta que tengo. Le cambio el nombre. A, yo qué sé. Puedo cambiar el nombre a... De hecho, lo vamos a hacer ahora. Cojo todo el contenido que tengo aquí. Lo elimino. Vamos aquí. Vamos a... Aquí. Aquí. Vamos a mi cuenta de Google. Salud. Gracias. Cambiamos la foto por mi foto. Cambiamos el nombre. ¿Cómo?
volvemos a YouTube. Ya somos la cueva de lobo. Con el mismo pot. Lo único malo es. Hace un año que este canal estaba muerto. Y ya está. No tiene mucho drama. A ver, el de los clips. Buenas. ¿Qué pasa? Eso es lo que quiero saber. Hala. Arreglado. Sé es que no era mucho drama tampoco. A ver. Chao, chao. Volví, hello, Uda. Aló. Aló. No entendí lo del IB. Yo tampoco. Ah, bueno, interesante. Continuemos con nuestras vidas. Vale, yo ya cambié el canal de YouTube. Es que ya te digo, tampoco ha sido mucho drama porque. Sagrado. Incluso no te voy a engañar. Aunque tuviese opción de devolverlo, ese concreto prefiero que nunca lo devuelvan. ¿Sabes? En verdad no, pero vale. ¿El qué? ¿Sí? ¿Te recuerda cuando creé ese canal? Ah, vale, sí. Sorry, Mongola. Mucho. Vale. Hoy estoy más cortita de lo habitual. Sí.
Vale, voy a poner la verificación en dos pasos. Eso es importante. Dos pasos. Uno, recarga la patata bazooka y dos, dispara en la verificación. Exactamente. Septi, que me han tirado el canal de YouTube de los clips. Hay los clips que ya no clipsean. No tiene drama, ¿eh? No, no tiene drama, en serio. Septi, solo te digo, yo sigo diciendo, fui patitas en Caribe, fui patitas. ¿Qué pasó en Caribe? Pues no, no sé. Pues si no lo sabes tú, hostia puta, ¿eh, tú? Espérate. ¿Ha cambiado el título? Sí. Sí, no, ahora estamos charlando. Sí. No, no, por curioso. ¿Cómo? No entiendo. Mira, me voy a unir aquí solamente para saber de qué estamos hablando. Sí. No, a ver, me meto yo porque, ¿sabes? Vale, sí. Vale. Algo de verlo. ¿Puedo ir muteada? ¿Cómo que ir muteada? ¿A dónde? Pobre Septi, digo, si lo movemos a Septi aquí. Ah. Sí.